píldora preventiva del VIH es eficaz en hombres según estudio. La denominada profilaxis preexposición consiste en tomar una pastilla antes de las relaciones sin protección, de manera que el virus se encuentra ya con los antirretrovirales en el momento de la infección y ésta se detenga. Un estudio de la revista científica PLOS ONE confirma la eficacia de este fármaco. De los 321 hombres que participaron, todos ellos practicaron sexo con hombres o con mujeres trans sin protección y ninguno se infectó en el año de seguimiento del trabajo. Pep Cole, médico e investigador de este fármaco, dice que sigue plenamente vigente la recomendación de usar los condones, ya que estos nos protegen de todas las infecciones, como las que también se transmiten por vía oral, gonorrea y sífilis, entre ellas. Este medicamento es solo una ayuda para personas que ya tenían estas conductas y que, en cualquier caso, la profilaxis es claramente coste efectiva. Su precio, ahora que ya hay un genérico, es inferior a los 300 euros al año y evita las muchas complicaciones que supone un infectado por VIH. Según Cole, el escaso aumento de las venéreas se debe a que al recibir la profilaxis preexposición, son personas muy controladas en las que se detecta y trata muy pronto cualquier brote.